Este relato comienza así. La niebla, la espesa bruma, sube los acantilados hasta tocar el cielo y fundirse con las nubes. Cuando la niebla y las nubes se funden en una sola, convierten al mundo en un espejismo de su amargor, de sus propios conocimientos e historias. Porque la niebla ha visto de todo con el paso de los eones. Incluso cuando sube hasta las nubes y vuelve a bajar por los mismos acantilados, la niebla toca el mar, y en el mar están muchas historias que acaban dentro de cuevas de tritones o danzando entre las algas. Las historias que se lleva la niebla. Una de ellas comenzó en el norte del poblado conocido como Kingsport. Allí tenemos muchos acantilados, enormes riscos de piedra que se elevan muchos y muchos metros ante el mar y que producen terror simplemente el observar desde arriba. Pero entre muchos acantilados que hay allí, hay uno que destaca por encima de todos. Uno de enormes dimensiones, del cual es una osadía pensar ni siquiera escalarlo. Los barcos portugueses que se acercan por el mar y contemplan ese extraño acantilado de desproporcionadas dimensiones, ellos mismos piensan que escalar aquel lugar es un asunto más serio que la muerte. Es un lugar que su presencia infunde un respeto aterrador, y cuyas nieblas no dejan ver realmente cuál es la cima de ese acantilado. Lo que sí que conoce mucha gente es que a veces, entre la niebla, en la cima del acantilado, se ven dos luces. Luces de unas ventanas, porque allí hay una casa en el borde del acantilado. Una casa de un hombre, que se rumorea que era el hombre capaz de poder hablar con la niebla. Pero muy poca gente ha visto a aquel hombre. Ni siquiera saben cómo subsiste, porque no suele bajar al poblado. Aparte de hablar con la niebla, otros rumores más antiguos dicen que aquel hombre en lo alto ha visto cosas desde el océano que las personas normales no podemos ver. Cosas tan grandes que solo aquella vista tan alta desde el acantilado puede verse. El hombre que habla con las nieblas y observa las monstruosidades que oculta el océano. En el poblado de Kingsport hay un hombre también bastante extraño. Un hombre que lo llamaban Viejo Terrible. Este señor hablaba con péndulos que estaban encerrados en botellas y decían que conocía mensajes secretos que solo la magia podía interpretar. Pero Viejo Terrible contaba historias de cómo sus padres y sus abuelos ya conocían al hombre de lo alto del acantilado, o al menos sabían de su presencia, por las luces que su propio abuelo pudo ver. Entonces llegó el verano. Aquel verano vino un filósofo de lo más lejos. Este hombre se llamaba Thomas Olney. Aquel filósofo le gustaba subir los acantilados, contemplar el éter que parecía extenderse más allá de los océanos desde lo más alto, y tenía mucha curiosidad por las brumas que ocultaban ese acantilado más grande de todos. Pero claro, la gente le decía que era imposible. Era un asunto más serio que la propia muerte intentar escalarlo. Y la curiosidad se hacía más grande en su interior por intentar escalarlo. Olney era amigo de Viejo Terrible. Y Viejo Terrible le dijo una historia que le contó su padre
sobre la casa que está en lo alto del acantilado. Esta historia decía cómo, una noche, todos los del poblado de Kingsport vieron como un rayo de color rojo salía de una de las ventanas de esa misteriosa casa y estaba dirigido hacia el cielo. Un rayo ocre que impregnó las nubes con su resplandor y se perdió en el firmamento entre las estrellas. Después de aquello, extrañas brumas con formas no humanas se abalanzaron frente a la casa y la envolvieron con ese tono opaco característico de la niebla más densa posible. Pero claro, solo eran historias ya muy antiguas que la gente empezó a olvidar. Olney, motivado por todo eso, juró escalar el acantilado para poder descubrir la casa y quién la habitaba. Se dio cuenta de que mientras intentaba subir al acantilado durante esos días, el camino era cada vez más y más difícil. De hecho, incluso los sonidos dejaron de producirse, de sonar, cuanto más ascendía ese acantilado. Después de haber pasado muchas dificultades y haber podido ver a la muerte frente a frente en muchas ocasiones mientras escalaba, tras pasar por las brumas, llegó a la casa. Adivinó un camino oculto que hacía un poco más fácil ascender hacia la casa y que él supuso que sería el camino por el cual el habitante de la casa tomaba para poder bajar. Se abalanzó frente a la casa, pero el señor Olney comprobó que eran ladrillos muy antiguos y que estaba medio derruida, pero aún mantenía la firmeza de su constructor de antaño. Entonces observó que las ventanas se abrieron de par en par. Se asomó y observó que había un hombre mirándole fijamente. Un hombre de extrañas barbas. Un hombre que con su tono de voz le dijo: "Entra, amigo". Y además transmitió amabilidad, pero con un grado entremezclado de sabiduría interna en su tono de voz. Efectivamente, ese hombre, que fue muy educado, empezó a hablar de maravillas, de historias que él había conocido y que no podía contar a nadie, porque nadie subía a la casa. Aquel hombre de extrañas barbas, con un aura de sabiduría, empezó a hablar de la era de los titanes, y después de otra era que le precedió, la era oscura, donde los dioses mayores habitaron la tierra. También le habló de otras épocas de la tierra, como por ejemplo la era de los otros dioses, que también se ocultaban en la cima de las montañas, sobre todo de aquellas cercanas a Ulzar. Pero también le llamó la atención cuando le empezó a hablar de la capital de un reino que se hundió bajo las aguas, la capital de Atlántida, llamada Poseidonis, y de los gobernantes que allí habitaban, que no eran totalmente humanos. En un momento de esa fascinante conversación, llamaron a la puerta. Este hombre sabio le hizo gesto de guardar silencio. Se movió lentamente hacia la puerta, echó el cerrojo y cerró todas y cada una de las ventanas muy rápido, pero sin hacer ruido. Lo único que Olney pudo ver fue una sombra muy oscura entre los cristales opacos de aquellas ventanas que se movía por todo el alrededor de la casa, impaciente y curioso, pero era una sombra de algo muy grande. Cuando la sombra se marchó, este hombre le dijo a Olney: "Hay extraños seres en el abismo y el buscador de sueños debe tener cuidado de no despertar ni encontrar a los que no debe". Esas palabras le marcaron profundamente. Entonces, no se había dado cuenta, pero el sol ya estaba cayendo. Estaba empezando a anochecer.
Lo que hizo este hombre sabio fue encender un montón de velas que tenía en la casa. Y después empezó a procesar algunas palabras, a decir algo como si fuera una especie de ritual, imperceptible, pero era una especie de ritual para él. Y entonces, al sol de oscuras armonías, entraron flotando en aquella habitación procedentes del piélago todos los sueños y recuerdos de los poderosos de un nivel inferior en la tierra. Y unas llamas doradas flotantes, cual cuadejas de algas, de modo que Olney quedó deslumbrado mientras él le rendía homenaje. Allí estaba Neptuno con su tridente y los juguetones tritones y las fantásticas nereidas, y a lomos de delfines se balanceaba una enorme balva, minuciosamente dentada, en lo que iba montado la horrible figura gris de Nodens, señor del gran abismo. Y las caracolas de los tritones emitían misteriosos sones, y las nereidas producían extraños ruidos al golpear grotescas conchas resonantes de desconocidos merodeadores de las negras cavernas marinas. Acto seguido, el vetusto Nodens tendió una mano arrugada y ayudó a Olney y a su anfitrión a subir a su gigantesca balva, a lo cual las conchas y los gons lanzaron un impresionante y frenético clamor, y el fabuloso cortejo salió al éter iluminado, haciendo heces, y el ruido de sus gritos se perdió en los ecos de los truenos. Los habitantes de Kingsport estuvieron toda la noche observando el majestuoso acantilado cuando la tormenta y las brumas les permitieron vislumbrarlo, y cuando a las primeras horas de la madrugada se apagaron las pálidas luces de las ventanas, hablaron en voz baja de temores y desastres. Los hijos y la mujer de Olney, que estaban en Kingsport aguardando su regreso, rezaron al propio Dios afable de los anabaptistas y confiaron en que el viajero pediría prestados un paraguas y unos chanclos si no dejaba de llover por la mañana. Entonces salió del mar el rezumante amanecer envuelto en brumas, y las boyas tiñeron majestuosas en los vórtices del blanco éter. Y a mediodía los cuernos mágicos sonaron por encima del océano, mientras Olney, seco y ligero de pies, descendió de los acantilados a la antigua Kingsport, con una expresión distante en los ojos. No podía recordar lo que había soñado en la casucha encaramada en el cielo del todavía anónimo ermitaño, ni explicar cómo había bajado sigilosamente por aquel despeñadero que no había podido recorrer otros pies. Ni fue capaz de hablar de aquellas cuestiones con nadie, salvo con el viejo terrible de larga barba blanca, quien después masculló extrañas cosas. Juró que el hombre que había bajado de aquel despeñadero no era el mismo que había subido, y que en alguna parte bajo aquel puntiagudo tejado gris, o entre inconcebibles tramos de aquella siniestra niebla blanca, subsistía todavía el espíritu extraviado del que fue Thomas Olney. Esto fue El Búnker del Cuervo.